10:39, 9 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos haciendo gente sexy aquí en la Rock and Pop. Lo que viene ahora es, bueno, a veces patina, ¿viste? La Rock and Pop. La Rock and Pop. Estás en Winter, la pista de patinaje Winter, ¿no? Me fui para ahí. La Rock and Pop. Hoy cuando llegué a la radio me comentaron un par de personas, hablábamos hace un rato con los chicos y con las chicas de producción, una nota que salió ayer en CQC y tenía ganas de que la escucháramos, porque es muy graciosa. CQC tiene una sección que se llama Selfie Test y es un nombre más para poner, para que un famoso conteste preguntas. Me encanta. Ayer eran preguntas a Pity Álvarez. No tiene cronista, ¿eh? Vos lo único que escuchás es la voz de un locutor o de una locutora, ahora no recuerdo. En un momento lo hacía Martina. Lo que pasa es que como Martina no estaba en caiga, no sé si esto estaba grabado de antes o no. Es un locutor. Ok. Y el famoso contesta. Ayer estuvo Pity Álvarez. Estuvo Pity Álvarez. En esa línea espectacular que maneja entre la lucidez y el delirio total, contestó algunas preguntas. Vamos a escuchar algunas de las preguntas que contestó Pity Álvarez. Y cierra con una canción acústica cantada por él, que es muy, pero muy linda. Escuchémoslo un poco porque es muy divertido. ¿Cuánto durarías trabajando en un banco? Hasta que logre abrir la caja. ¿Nombre completo? Cristian Gabriel Álvarez. ¿Edad? 42 años. ¿Profesión? Técnico electromecánico y técnico electrónico. Me animo a tocar la guitarra, me animo a cantar. No soy ni cantante ni guitarrista. ¿Edad en que perdiste la virginidad? A los 15. ¿Alguien perdió la virginidad con vos? La misma persona que estaba conmigo cuando yo la perdí. ¿Solo esa? Hubieron algunas más. ¿Cuántas? El ciudadano se reserva el derecho a responder. ¿Qué veces a negarme a declarar? Lo aprendí en la Cortes. ¿Con qué famosa quisieras tener una noche de sexo? Con María Marta Serra Lima. ¿Qué opinión tiene tu familia de vos? Que no me puedo acercar a más de 50 metros. ¿Qué opinión te merecen los políticos argentinos? ¿Quiénes son los políticos argentinos? ¿Con cuántas groupies estuviste? Más de 100 seguro. ¿Vicios? Vicios es un chocolate, ¿no? Sí, el vicio soy yo. ¿Cuánto llegaste a despilfarrar en vicios? Casi todo. ¿Qué fue lo más fuerte que probaste? Una vez alguien estaba comiendo sushi y trajeron una salsita verde. Horrible, no sé cómo le puede gustar a alguien eso. ¿Profesión frustrada? Laburar en la NASA. ¿El músico argentino más ladri? Sin contarme a mí, es Willy Crook, ahí. ¿A quién votaste la última vez? Me olvidé de ir a votar. ¿Pose sexual favorita? Así la chica con una máquina de cortar fiambre arriba de una mesada, con la mesada llena de aceite, y así como cortando fetas, ¿entendés? El mundo de la música está lleno de... El mundo de la música está lleno de chantas. ¿La veterana más apetecida? Moria Kazan. ¿Cuántos diste a pasar sin dormir? 12. ¿Cuánto le dejas de propina a un delivery de pizza? Según desde donde venga. Si la pizzería queda al lado, le doy una seca del paso que estoy tomando. ¿El mejor lomo de la Argentina? El del carnicero de acá a la vuelta. ¿Puteada favorita? La reconcien de tu madre, por eso tu bisabuela nunca la quiso tener y tu tatarabuela también es una hija de mil putas. De no ser Pity Álvarez, ¿harías el amor con Pity Álvarez? ¿Yo arriba o abajo? Y arriba, sí. No sé, una pregunta media rara. ¿Lo más común que te gritan por la calle? Que soy una masa. Creo que se dan cuenta de que soy una prepizza sin salsa, un pan sin cocinar, una masa. ¿Músico más sobrevalorado? Cachorro López, Santolás. Es espectacular, ¿eh? ¿Qué te agregarías? Y alas. ¿Para qué? ¿Qué tal? Sí. Me van a pesar para volar. ¿Tu punto G? Y creo que la chocha. ¿Cómo te afectó la ida de Luis Ventura de Intrusos? ¿Quién es? El que nombraste y qué es Intrusos. ¿Qué pregunta nos faltó hacerte? La que me estás haciendo. Ahí se ¿Cómo viene. ¿Cómo explicarías a un nene de dónde vienen los bebés? Atención, ahí canta, ¿eh? Ahí canta un cover de Radiohead. Una vez papá cortejó a mamá y se olvidó de ponerse en capucha.
y engendró un ser raro que no era verde, era rosado, y ese era yo, ese gran cretino que me sacó la ficha, el cantante de Radiohead. Ahí pasaba Piti Álvarez en CQC con un montón de declaraciones hilarantes y espectaculares, y el cover de Creep explicando cómo vienen los bebés al mundo. Ya que estamos, se fue al cielo.